Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo eh, nuevamente esta tarde a una exposición de los aspectos teóricos para seguir trabajando con lo que es unidad número 2. Eh, así que, sin más, eh, vamos a, a comenzar entonces eh, este desarrollo. Eh, por favor, a medida que vayan teniendo alguna cuestión que quieran que conversemos, eh, me van avisando y estaré atento al, al chat para, para poder ir dando respuestas. Eh, bueno, nos vamos a valer de algunas eh, anotaciones acá para, para poder ir charlando. Eh, les diré que bastante rápidamente lo que son los eh, temas de hardware que nos queda ver. Y eh, ustedes también por favor eh, vayan llevando sus lecturas al día. Eh, bueno, a modo de repaso nosotros dijimos que en la unidad 2 nos íbamos a eh, concentrar en lo que son las definiciones de hardware. ¿no? Y en ese sentido aparecían eh, sobre todo las definiciones ligadas a lo que tiene que ver con... Eh, dispositivos físicos que hacen posible el trabajo de los diferentes eh, componentes de las diferentes formas formatos y categorías eh, que tiene la computación ¿no? y en ese y, y la clase pasada habíamos alcanzado a ver cuáles son los principales elementos de la tecnología de hardware, vamos a, anotar, a hacer algunas anotaciones acá para eh, no perderlo de vista, donde decíamos que la estructura o componentes de hardware de una computadora iban a estar conformados por eh, los elementos principales de unidad central de procesamiento, memoria, Dispositivos de entrada, entonces, dispositivos de entrada, dispositivos de almacenamiento y finalmente lo que tiene que ver con los dispositivos de salida. ¿Está? Fíjense que esta es la versión clásica de lo que es la definición de los elementos de hardware que componen una eh, PC. ¿Está? Tengámoslo presente porque siempre va a ser el elemento que, no, que nosotros no, no debemos perder, los elementos que no debemos perder de vista en relación a la conformación de una PC. Recordemos que por CPU nosotros hablábamos de unidad central de procesamiento como el. Eh, con, el, el componente de hardware que permite realizar las operaciones. ¿está? Dentro de lo que es memoria, nos vamos a referir a la memoria de trabajo, memoria principal que tiene la, el, la computadora y lo que son dispositivos de entrada, eh, nos vamos a referir en general a los periféricos que permiten ingresar datos lo que es almacenamiento es son todos los soportes donde se va a almacenar la información que ha sido capturada y finalmente lo que es salida vamos a estar eh, refiriéndonos exclusivamente a los dispositivos que permiten eh, consultar esa información que está almacenada ¿no? y contar con esa información eh, para nuestras necesidades ¿eh? como puede ser un, un monitor una impresora etcétera bien eh, hay eh, nosotros una cuestión que, que alcanzamos a ver tenía que ver con cuáles eran las eh, categorías eh, de hardware, es decir, además de sus componentes, cuáles eran las eh, diferentes categorías. Y en ese sentido, nosotros decíamos que eh, existen una eh, serie de. de categorías dentro de las cuales podemos incluir las supercomputadoras mainframe como decíamos mini computadoras eh, microcomputadoras e incluso lo que conocemos como smartphone está hasta ahí nosotros habíamos alcanzado a desarrollar la clase pasada y hoy eh, nos proponemos a eh, avanzar y, y dar continuidad bien eh, una cuestión que eh, nosotros eh, vamos a, a ir charlando a lo largo de la, eh, de la exposición tiene que ver con la estructura interna. ¿no? La estructura interna justamente está muy ligada. Eh, estamos hablando siempre de eh, una PC, ¿no? La estructura interna va a estar muy ligada a los componentes que describíamos recién donde nosotros vamos a tener el CPU, la memoria principal y eh, los canales eh, de entrada, salida y sus canales y controladores. Eh, vamos a charlar un poquito de eh, cada uno de estos. En primer lugar, nosotros decimos que el, la unidad central de procesamiento o CPU es la que va a permitir ejecutar las transacciones de la eh, máquina. ¿no? Cuando hablamos de ejecutar las transacciones, esto implica eh, poder de alguna manera eh, ejecutar todo lo que tenga que ver con procesos. Eh, cuando nosotros eh, generamos cálculos, por ejemplo, cuando generamos texto, cuando generamos multimedia o nos comunicamos a través de la computadora, todo eso le demanda a la unidad central de procesamiento justamente procesar toda esa eh, información, todas esas instrucciones. ¿Está? Entonces, de esa manera nosotros decimos que eh, es, eh, si se quiere parte central y muy importante dentro de lo que eh, son los componentes internos de eh, la computación. ¿no? Eh, ya entonces eh, avanzando, nosotros podemos proponer, eh, vamos a compartir acá eh, la pantalla donde está eso previsto, eh, podemos proponer los siguientes eh, grupos de controladores dentro de lo que mayormente hoy eh, se está conociendo como unidades centrales de procesamiento vamos a hacer un poquito más de zoom ahí está eh, fíjense hoy si, si cualquier eh, persona u organización tiene que tomar una decisión de compra en relación a lo que es eh, un eh, componente de hardware en lo que es procesamiento, hoy básicamente eh, se resume a eh, lo que estamos viendo en este cuadro, donde nosotros para lo que es PC de escritorio, que es con el tipo de computadoras que mayormente vamos a estar tomando decisiones de, de inversión, tenemos dos grandes proveedores de procesadores que son AMD. Eh, dentro de, y, y su línea de, de procesadores como son Athlon, Ryzen y, y otros que, que hoy por hoy están eh, tomando mucha fuerza y por otro lado Intel con toda su línea de procesadores desde i3 y 5 y 7 y los procesadores que ya están saliendo que son los i10 ¿Está? En general, uno lo que va a tener que observar en, en, al momento de decidir una inversión, donde por supuesto el precio va a ser una variable, es la capacidad de procesamiento. ¿está? Y esto hay que pensarlo en una dinámica donde la evolución de los sistemas nos lleva a una rápida obsolescencia de los elementos de hardware. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obsolescencia? Hablamos de que eh, dado que las necesidades de procesamiento de información crecen muy vertiginosamente, los componentes de hardware comienzan a quedar desactualizados. Y en consecuencia eso nos lleva a que eh, una computadora que hoy era nueva y no servía para mucho, eh, rápidamente se puede quedar desactualizada y no, no tener las mismas capacidades. ¿Tá? entonces en ese sentido hay dos variables que hoy concretamente deben observarse respecto de una unidad de procesamiento que son eh, la velocidad de procesamiento dada en gigahertz eh, lógicamente cuanto más alta mejor Hoy ya están encima de los 3, 3,5. Y la cantidad de núcleos. Desde un núcleo que hoy ya sería absolutamente precario hasta 32 núcleos, por ejemplo, como ya se están ofreciendo los procesadores más avanzados. ¿tá? En una gama media donde generalmente hoy las computadoras de mercado mayormente tienen cuatro núcleos y eh, también hay opciones con hasta ocho núcleos que por supuesto son mucho más potentes y también mucho más costosas en general lo, uno, lo que uno observa es que intel eh, como marca y fábrica eh, es más costosa en tanto que amd es un poco más económico Muchas personas que asocian a esto a una cuestión de calidad también, ¿no es cierto? Es decir, eh, se entiende que eh, los procesadores Intel son superiores por una cuestión de eh, prestigio y de la, las capacidades que han demostrado. ¿ca? Bien, en relación a la pregunta de Florencia, cuando nosotros nos referimos a velocidad, es velocidad de procesamiento, es decir... Cuántas operaciones por segundo es capaz de ejecutar eh, un procesador. Está. Por eso esa velocidad se mide en, en gigahertz Nosotros vamos a ver cuando veamos un procesador, nos va a decir cuántos núcleos tiene y nos va a decir qué capacidad de procesamiento tienen esos núcleos. Hoy, un procesador rápido está en 3,4, 3,5 GHz. ¿está? Vamos a ver en el mercado que hay de 2,9, 3,1, 3,3 y así sucesivamente. De todas maneras hoy en general el rango de procesamiento medido en GHz está dentro de los valores que estoy describiendo. En tanto que lo que termina siendo una variable muy importante es la cantidad de núcleos. Ah, la, hoy por hoy los, los procesadores han alcanzado ya esas velocidades de procesamiento. Eh, incluso los que eh, tradicionalmente eran procesadores que de por sí no eran muy veloces. Como pueden ser la línea de Celeron de Intel que sigue vigente. Eh, Incluso esos procesadores ya han alcanzado velocidades muy altas de procesamiento. Eh, pero en definitiva lo que va a terminar marcando la diferencia en materia de capacidad de procesamiento es la cantidad de núcleos que tiene. Fíjense, yo les voy a compartir ahora lo que es la información, por ejemplo, que tiene. Eh, AMD en su página web respecto de los procesadores y van a poder apreciar más o menos de eh, qué de que, se, de que la, la tabla de información a la que nos estamos refiriendo estoy ingresando acá a la parte de información general y vamos a compartir acá con ustedes ¿no? observen lo siguiente esto ustedes pueden entrar luego a, a mirar si algo les interesa esta es la línea de lo que se conocen como procesadores eh, Ryzen no que es la línea eh, más avanzada que hoy por hoy tiene AMD fíjense eh, las cuestiones que tenemos que observar eh, un procesador quizá el más avanzado que hoy por hoy puede tener esta marca fíjense que tiene hasta 64 núcleos y 28 subprocesos, eso, eso implica que eh, 64 núcleos como, ahora, como nosotros decíamos, hoy una computadora en mercado libre que vale 50 mil pesos tiene 4 núcleos imagínense la capacidad de procesamiento de 64 digamos, ¿no? Eh, e incluso incorporan subprocesos esto es la posibilidad de virtualizar eh, una especie de Subnúcleo que también tiene capacidades de ejecutar. ¿no? Después, una línea que para el uso que uno le puede dar, que puede tener muy buenos resultados, muy buenos realmente, son los procesadores que hoy están en Ryzen 7. Un kit de, un kit de actualización de Ryzen 7 con memoria y demás puede llegar, a, cuando hablo de kit de actualización, digo actualizar solamente los componentes principales. Esto es memoria RAM. CPU y placa madre. Un kit de ese tipo con un Ryzen 7, que es un CPU muy avanzado, ya vamos a ver las, las características que tiene. Pueden investigar cuánto sale, yo si mal no recuerdo, debe estar en torno a los 70-80 mil pesos. A eso hay que agregarle otros componentes, por supuesto, eh, como es un gabinete. Eh, eh, Refrigeración en cuanto a coolers, eh, bueno, eh, periféricos y demás. ¿no? Eh, entonces, como ven ustedes, fíjense que la tecnología ha avanzado muchísimo. Eh, eh, bueno, aquí en, en, en la página de, de AMD van a encontrar eh, muchísima información ligada a lo que es Ryzen. Pero eh, fíjense, acá ya yendo a la información específica, en general, toda la, la línea de Ryzen en 7 tiene eh, 8 CPU y hasta 16 subprocesos, eh, es decir, la posibilidad de virtualizar algunos procesos. Y fíjense que el, el, eh, la base de reloj base, esto indica la... La velocidad, fíjense, un Ryzen 7 está en 3,9 GHz, es decir, eh, ya está casi en los 4 GHz, evidentemente es muy, muy potente. Eh, de todas maneras, hoy en la mayoría de las publicaciones que hoy están en nuestro mercado, lo que van a encontrar es este procesador que está aquí abajo, que es el Ryzen 7 2700. Fíjense, este tiene 8 CPU y una velocidad de 3,2 GHz. ¿Está? Eh, y vamos de vuelta a la idea eh, principal. Eh, un procesador es más potente si tiene mayor cantidad de CPU y mayor cantidad de velocidad. está Como verán, las velocidades, yo, yo les comentaba hoy, están arriba de 3 hoy por hoy en el mercado. Y la cantidad de núcleos, bueno, ya va variando un poco. En el mercado vamos a encontrar mucho todavía con cuatro núcleos, incluso algunas cuestiones con dos. Eh, y hoy una computadora ya avanzada, con una buena capacidad de procesamiento y también con una mirada de, fu de futuro, es decir, que no se nos quede desactualizada tan rápido, ya puede tener hasta... 8 núcleos. ¿está? Pueden investigar ustedes entonces si ponen el mercado libre AMD Ryzen 7 2700 van a ver que van a encontrar muchas opciones. ¿está? Simplemente eso un poco para ilustrar eh, cuáles son los, los procesadores. El mismo ejercicio buscando por Google se podría hacer para lo que es Intel ¿no? y, y todos sus, sus eh, núcleos eh, disponibles. ¿No? Eh, nosotros, bueno, un poco aquí hacemos alguna clasificación entre portátiles y servidores, en general no es lo mismo, pero rige la misma lógica que es lo que ustedes tienen que comprender, que es cómo se mide que tenga mayores capacidades a la hora de decidir una opción de compra. Evidentemente, si en un mercado hay eh, dispositivos que tienen hasta 64, gig, eh, 64 núcleos, o oh, ya yendo a una gama media, 8 núcleos, y probablemente no voy a comprar el que tiene un solo núcleo, porque evidentemente estoy comprando algo que ya está con mucha obsolescencia. Salvo que esté muy seguro que el uso que se le va a dar a ese dispositivo eh, es... es eh, correcto para esa capacidad y acá aparece otra cuestión que es muy importante vamos a, a tomar algunas notas nuevamente que es que si eh, ya vamos a hablar de, de la memoria y la manera de medirlo pero en, enlazando con lo que veníamos trabajando de la del cpu y la posibilidad de ejecutar transacciones entonces decíamos que las dos cuestiones que nosotros vamos a estar mirando es la cuestión del número de núcleos y de la capacidad de procesamiento medida en gigahertz. ¿no? Y acá hay otra cuestión que es muy importante, que más allá de que uno pueda hacer una comparativa, mirar qué es lo que hay en el mercado y tomar las decisiones en función de eso, lo que es tan importante como eso es poder eh, mirar eh, evaluar estas cuestiones en función de lo que se conoce como los requerimientos técnicos. ¿A qué me refiero con los requerimientos técnicos? Nosotros podemos hacer cualquier eh, ejercicio de eh, análisis de esta, de esta cuestión. Por ejemplo, para un sistema operativo, eh, donde el requerimiento técnico lo que me va a definir es qué hardware, qué Cantidad, qué tipo de CPU, qué cantidad de memoria de RAM eh, o qué otro hardware específico voy a necesitar para ejecutar determinadas tareas. ¿está? En general uno de eso lo que hace es observarlo en eh, la información técnica de los mismos fabricantes. Es decir, uno va a ir a mirar, por ejemplo, si yo quiero instalar Windows 10 o si quiero instalar... Ubuntu Server por, o Debian, que son eh, software de servidores, eh, bueno, ¿qué eh, requerimientos tengo para que eso pueda correr bien? ¿Está? Y eso lo va a dar, por supuesto hay que investigarlo, pero lo va a dar cada fabricante del software. ¿Está? Entonces, importante eso también, porque a ver, de pronto yo necesito una PC que tenga 8 núcleos y no, quizá con una de 4 núcleos, eh, con un procesamiento de 3,2 GHz va a ser suficiente y con 8 GB de RAM, por ejemplo. ¿ah? Entonces, todo va también y está muy ligado a la perspectiva de uso. Y ojo, en general, una cuestión que tampoco podemos perder de vista es el tema, como decía yo, la obsolescencia. Si nosotros compramos lo justo, lo que necesitamos, pues yo hoy yo uso solamente Word y Excel. Entonces compro una computadora que sea justa para trabajar con esos sistemas. Bueno, ahí estoy perdiendo un poco de perspectiva. Porque quizá en el futuro eh, a mí me va a interesar ejecutar otros sistemas, poder tener mayores capacidades de, de procesamiento de datos y bueno, evidentemente ahí me voy a ver muy limitado. ¿no? Entonces, eh, ir teniendo en cuenta, ir conociendo esas variables como eh, juegan, como yo les decía, en nuestras eh, decisiones de inversión a la hora de adquirir una PC. ¿Está bien? Entonces, volvamos eh, un poquito sobre el tema que estamos desarrollando y vamos a charlar a continuación de lo que es eh, la memoria eh, RAM. Nosotros cuando hablamos de memoria principal eh, nos vamos a estar eh, refiriendo a la memoria de trabajo. ¿no? Eh, esta memoria de trabajo es conocida como memoria RAM. ¿está? Es eh, el segundo factor de importancia a la hora de decidir también qué tipo de máquina utilizar. Es, y esto es, es, es muy importante. Hoy nosotros estamos en términos de tecnología estamos ubicados en lo que eh, o estamos atravesando la transición de los eh, principales tipos de RAM que es DDR3 como se denomina por su tecnología y DDR4 estas eh, memorias eh, hoy por hoy están permitiendo la ejecución de eh, pares numéricos en, cuan, en cantidad de memoria RAM entonces arrancando por un gigabyte de memoria esa es la manera de medirlo ya pensar una computadora con menos de un gigabyte de memoria directamente es algo obsoleto y luego yendo en múltiples 2 4 podría ser 6 gigas aunque es poco usado 8 gigas 16 o 32 y, y más ¿tá? Insisto nuevamente en ver qué es lo que está pasando en el mercado. En general, uno con qué se está encontrando a la hora de mirar cuál es eh, la posible compra para un uso profesional, un uso en una organización. En general, uno se va a encontrar con que hay mucho en el mercado que eh, tiene 4 GB de RAM. ¿no? Eso ustedes van a ver muchas cosas pc hoy por hoy de 50 60 mil pesos con 4 gigas de ram eh, hay bastante también hoy por hoy con 8 gigas de ram y después ya hay menos aunque hay algo con 16 gigas de ram ya con 32 64 van a encontrar pero la verdad es que van a encontrar muy poco porque ya los valores de una pc con esa cantidad de memoria principal ya son demasiado elevados entonces, de nuevo, ¿qué es lo importante? Ir a mirar cuáles son las indicaciones del de fabricante. Primero el sistema operativo. ¿Cuánto necesito para ejecutar hoy mis procesos? Hoy pensar en tener instalado Windows 10 con eh, menos de 8 GB de RAM ya puede ser un problema. Con 4 GB probablemente funcione, pero quedaría demasiado justo y uno notaría que los procesos se ejecutan de manera lenta. ¿no? En, en cambio, con 8 GB se puede ejecutar bastante bien. ¿está? Pero insisto, todo depende de los requerimientos que yo tenga. Porque si, sí, además de trabajar con... Windows 10, yo tengo un sistema de información contable que me exige mucha capacidad de memoria RAM y bueno, tengo que también pensar en una PC que me pueda cubrir no solo mi sistema operativo, sino que también tenga capacidad de servirme para los otros sistemas que yo estoy usando. ¿Ah? Entonces es importante eh, pensar en un esquema amplio respecto de cuál va a ser el uso que se va a hacer de esos sistemas de información. ¿ah? Pero bueno, eh, una última reflexión en relación a... Entonces, redondeando, muy importante tener en cuenta estas dos cuestiones, si se quiere, casi las eh, 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 cuestiones fundamentales en términos de la tecnología de hardware. Uno, el CPU, y en segundo lugar, lo que es la memoria RAM. Estas son las dos grandes cuestiones que yo tengo que tener muy presente. En relación a lo que es CPU, el procesamiento en términos de núcleos y de capacidad de GHz, como veíamos, por ejemplo, en la página de AMD, y en lo que es memoria RAM. Eh, la cantidad. La memoria ram también es, eh, tienen de diferentes velocidades pero lo cierto es que el desempeño de la memoria RAM no está tan atado a sus velocidades. ¿está? esto es algo que también tenemos que tener presente en general el desempeño de la memoria RAM eh, tiene asociado como yo les decía una velocidad pero eso no lo hace determinante. Eh, sino que eh, es parte de su tecnología. ¿Ahí está? También se mide en términos de gigajas. Por ejemplo, hoy vamos a encontrar la mayoría de las memorias eh, que están en el mercado. Tienen algo de 1333 y generalmente se expresan en esos eh, múltiplos: 1066, 1333, 1666, etc. Está, pero andan ahí, en, en, esa, en esa gama. Y eso no es determinante realmente, más allá de que son mejores y de tecnología más moderna, las memorias RAM no es determinante. Lo que es determinante en el funcionamiento de un equipo es que tenga mucha memoria RAM. Es decir, hoy por lo menos 4. Y 4 ya estamos muy justos. Con lo cual, si realmente queremos trabajar tranquilos, necesitamos 8 GB. Si estamos pensando en perspectiva, es decir, que la computadora me sirva desde hoy a en futuro, que por algunos años no me dé... Eh, no me haga renegar y me permita trabajar rápido. Con con Windows 10, por ejemplo, o con Ubuntu o con Linux, con alguna distribución eh, de software libre. Eh, y la verdad, que si quisiéramos pensar a futuro, tendríamos que trabajar, pensar directamente en una inversión que tenga 16 GB de RAM. Una cuestión importante respecto de la RAM es que muchas veces, se, sé que hay alguna pregunta en el chat, ya la vemos, pero muchas veces en materia de memoria RAM, uno puede estar. Eh, necesitando un proceso de actualización ¿Está? Eh, ¿qué, qué es un, ¿a qué me estoy refiriendo con un proceso de actualización? generalmente las pcs vienen con eh, una eh, cantidad de memoria ram determinada y con posibilidades de expansión en general eh, las computadoras tienen la posibilidad de expandir hasta el doble de lo que traen. No siempre, hay que controlarlo, consultarlo bien a eso con las características técnicas de la placa madre. Eh, pero por ejemplo, si yo compro una PC que tiene 4 GB de RAM, en general el máximo al cual lo voy a poder eh, expandir es a 8 GB de RAM. ¿está? ¿Qué implica esto? Puede implicar dos cuestiones. La que es muy habitual es que en eh, la placa madre hay dos slots. Como se llama. Está. Que son básicamente los dos espacios donde se puede conectar la memoria RAM. Dentro de la placa madre. Eh, y uno de los slots viene vacío. Entonces yo lo que hago es. A los 4 GB de RAM originales adquiero esto en mercado libre, generalmente están disponibles, las, las, hay empresas que las venden, que las importan, generalmente esto es importado, eh, puedo comprar otra memoria y expandir mi PC. Que es muy importante tener en cuenta, bueno, al momento en que estoy decidiendo invertir en una PC, ver si realmente me voy a poder expandir. Porque quizá en ese momento no lo necesito, pero probablemente dentro de unos años sí necesite hacerlo. Obviamente, si puedo empezar con mucha memoria RAM, mejor, pero si no, siempre está la posibilidad de expandir y eso es eh, importante. Una cuestión que es importante tener en cuenta también, igualmente ustedes, si, si se ven en la necesidad, quizá recurren a un técnico, pero por ahí alguno se mete, se apura y hace una compra por Mercado Libre, por donde sea y puede cometer un error. En general, para poder actualizar, uno tiene que actualizar lo mismo que tiene, es decir, ir eh, si tiene 4, iré 4 más, si tiene 8, ir a 8 más. Esto no es la Biblia, pero, o sea, no, no es necesariamente así, siempre, pero en muchas ocasiones se da así. Por ejemplo, si yo quiero comprar 4 más 2. Eh, probablemente la, la segunda memoria o no me la lee para llegar a 6 o bien me lo lee a la segunda memoria pero anda lento, anda con menos desempeño. ¿tá? Entonces, en general, es, eh, crezco con la misma cantidad que ya tengo ¿tá? para que no haya incompatibilidades. Y lo otro que es importante es que, si la, ve que la velocidad sea idéntica. Porque muchas veces yo puedo decir, bueno, eh, es DDR3, que es el, el tipo, ¿no es cierto? Esto que decíamos que es la tecnología, es de 4 GB, DDR de 4 GB, pero guarda que a veces las velocidades pueden ser distintas. Entonces, por ejemplo... La velocidad de la que me trajo la máquina es 1333 y yo compro 1666. Eso está definido también al momento de comprarlo. Nunca hacer eso. Siempre lo importante es que sea lógicamente la misma tecnología, supongan DDR3 y además la misma velocidad de lectura. Que en este caso eh, yo estoy poniendo como ejemplo 1333, pero podría ser... Eh, una superior o una inferior. ¿no? Eh, así que muy importante tener en cuenta esto porque eh, la decisión de ampliar la memoria RAM es una decisión muy común porque a medida que pasa el tiempo se nos va quedando un poco desactualizado y eh, entonces necesitamos eh, actualizarlo. Pero fijarse bien porque uno puede olvidarse que sea en general... La misma cantidad, que sea el mismo tipo, por supuesto, DDR3, DDR4, las otras ya están quedando un poquito viejitas, y que eh, sea la misma velocidad de lectura. ¿no? Entonces, importante a la hora de tomar una decisión. En relación a la pregunta de Mauro, ¿qué diferencia hay entre tener una memoria de 8 y dos memorias de 4? Bueno, está muy bien la, la pregunta de Mauro, siguiendo un poco eh, con lo que yo venía diciendo. Esa, eh, esa diferencia depende de algunos factores. Eh, veamos, sigamos acá con este esquema con el que venimos trabajando. Yo podría tener, eh, o, o yo voy a tener, si se quiere, dos cuestiones importantes. Yo puedo tener un procesador, ya casi que son pocos los que hay, que eh, esté en 32 bits procesador que esté en 32 bits o en 64 bits. ¿Qué implica esto? Si yo estoy con un procesador de 32 bits, mi memoria RAM máxima va a ser 4 GB. Si yo quiero llegar hasta 8 GB, me voy a tener que ir a 64 bit Salvo algunos casos muy especiales de algunas marcas que pueden lograr alguna combinación, pero si no, en general me olvido. Con lo cual, eh, esta configuración está tendiendo a quedar obsoleta, todos los procesadores tienden a ser de 64 bits, entonces yo ya arranco con un horizonte de 4, 8 GB o el múltiple de 4 que yo quiera hasta llegar al máximo que ese procesador me indica. Eh, ¿qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar en general hoy como, eh, eh, dis como dispositivos? Nos vamos a encontrar con qué. Vamos a tener en muchos casos PC que tienen eh, un CPU de 64 bits, tienen una RAM de 8 GB, es, esto es lo ideal, y uno podría agregarle 8 GB más. ¿está? Esto que implica que esa PC, esa placa madre y ese CPU admiten un máximo de 16 GB. ¿Está? Entonces, también podría darse el caso, y, es, y con esto respondemos la pregunta del compañero, de que la memoria RAM de fábrica sea 4 GB y tenga la posibilidad de crecer 4 GB más. Y se da como en muchas PCs que hoy están en el mercado, que podemos tener alguna o, o, o podemos comprar alguna incluso, que el máximo es de 8 GB. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener dos de 4 en verdad ninguna. Porque finalmente voy a tener 8. Pero ojo, lo que es importante es mirar esto otro. Que por ahí yo estoy comprando una PC que puedo llegar a irme de 8 a 16. Y está bueno eso porque el día de mañana puedo comprar esos 8 más e instalarlos. Es muy fácil instalar la memoria RAM. ¿está? Pero guarda que si yo tengo. Eh, eh, 8 gigas y no puedo crecer más, entonces los 8 gigas van a andar por igual, no hay ningún problema. Pero voy a tener la limitante que el día de mañana, si yo quiero instalar 4 gigas más, 8 gigas más, no lo voy a poder hacer. ¿Está? Entonces hay que ver que no esté a tope cuando estamos comprando. Porque si ya compramos a tope, quiere decir que tengo un procesador y una placa, una placa madre que me están limitando mis posibilidades de crecimiento. ¿tá? Ahora, sacando esas posibilidades de crecimiento, funcionar con dos memorias o con una no tiene que tener ninguna diferencia. Después lo que puede haber es eh, la imposibilidad de eh, crecer o no crecer. Está. Después hay otras cuestiones que son un poco más finas, que uno puede googlearlas y, y, y las va a poder entender sin, sin ningún problema o por lo menos hacerse una idea. ¿no? Después hay cuestiones que son muy técnicas, pero hay cuestiones que son un poco más finas, que es lo que se denomina la latencia, que es el correcto funcionamiento de pares de memoria. Si, como yo les decía hoy, si yo por ejemplo instalo una memoria de 4 y una memoria de 2, no me pueden trabajar en conjunto. Es decir, que el sistema tiene que hacer el esfuerzo de ir distribuyendo tareas entre las dos memorias. ¿Voy a tener 6 GB de RAM? Sí lo voy a tener, pero no van a estar trabajando como, una, como un único dispositivo. Entonces ahí sí voy a estar perdiendo capacidad. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión de crecimiento, tengo que crecer en pares iguales. Tengo 4, pongo 4 y eso me permite que trabajen unificadamente. Y a los efectos es lo mismo que si tuviese una memoria de 8. ¿no? Eh, bien, en relación a si viene. En relación a la pregunta de, de Florencia, si cómo viene esto. Bueno, ahí es una discusión también interesante, una discusión no es un, un dato también interesante respecto de cómo se adquieren la, 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 los insumos de computación eh, en general en las organizaciones eh, las decisiones de compra son bastante eh, cerradas digamos es decir se trata de no generar muchos problemas a las áreas de sistemas que en general tienen poca gente o que hay que tercerizarlo y eso tiene un costo entonces eh, ¿Por qué digo esto? ¿Y a qué me refiero con que son cerradas? Lo que se hace es comprar una computadora que tenga todo. ¿está? Entonces sí tiene todo. No tengo que ni salir a comprar la memoria RAM ni el CPU por separado, obviamente. Pero lo que sí puede pasar en el tiempo es que yo sobre, los com sobre la computadora que compré quiera actualizar esos componentes. ¿está? Entonces ahí, eh, en la segunda reflexión, todo eso que viene junto también viene separado. Entonces yo podría comprar una placa madre por un lado, podría comprar un CPU por el otro, una memoria RAM por el otro. ¿Qué es lo que es importante? Que sean compatibles. Eh, los dispositivos tienen un alto grado de, de necesidad de compatibilidad. Es decir, yo no puedo instalar una memoria RAM super moderna DDR4 por ejemplo con un CPU con un Pentium 1 de, y una placa madre de, que tiene ese Pentium 1 que tiene 20 años para atrás no no, no voy a tener dónde meterlo a esa memoria RAM porque no voy a tener ni siquiera un slot donde me sea posible colocar eso entonces dado esa necesidad de compatibilidad que tienen los componentes principales de hardware Aparece una situ aparecen en el mercado y siempre es importante estar mirando el mercado en estas cuestiones aparece lo que son los eh, packs de, de actualización que les llaman que es un pack de actualización el conjunto de estos tres componentes placa madre memoria ram y eh, cpu está eh, podemos mirar es, es, es interesante eh, 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 mirar un poquito qué es lo que hay en, en el mercado como yo les decía respecto de estos eh, componentes a veces se lo denomina combo de actualización les voy a mostrar miren para que ustedes tengan una idea acá vamos a compartir una pantalla fíjense ustedes ahí tenemos un eh, combo de actualización como se le denomina en ese combo de actualización nosotros vamos a tener eh, lo que se conoce como placa madre lógicamente eh, lo que se conoce como memoria RAM que veíamos recién y el procesador fíjense en este caso es un Ryzen 7 eh, eh, 3700 uno de los de los avanzados que veíamos hoy en la página acuérdense que miramos 2700 3700 etc ¿Está? Bueno, fíjense el costo, ya que estamos hoy charlábamos un poquito de los costos, eh, bueno, con un margen de disponibilidad. Eh, aparece entonces la placa madre, es este componente. Justo eh, en el centro, aquí donde estoy posicionado con el cursor, se inserta el CPU. Para quienes no lo conocen, en estos slots amarillos se inserta la placa madre. Y este es el CPU que, eh, bueno, está probablemente con el cooler y demás. El cooler es el ventilador que le da refrigeración. Fíjense, este combo, como yo les decía, tiene un procesador avanzado, que es un Ryzen 7, ya vemos en todo caso cuántos núcleos de procesamiento tiene, eh, tiene 16 GB de RAM, fíjense que era un poco lo que charlábamos hoy, y bueno, tiene una placa madre, que en general eh, las placas madres buenas son las ASUS, eh, pero hay otras eh, también placas madres de, de, de muy buena calidad. ¿está? Eh, a ver si nos dice... Bueno, fíjense, cuando uno mira la descripción, acá está la capacidad máxima soportada de la memoria RAM. Fíjense lo que yo les decía. Generalmente se puede duplicar la memoria RAM. Esta máquina, que está muy bien, trae 16 GB de RAM y la máxima es 32, que quiere decir que le podemos insertar 16 GB más. Eh, bueno y del procesador no dice cuántos núcleos tiene ese procesador pero eh, nosotros recién veíamos que el AMD Ryzen estaba en, eh, en lo, el 3700s debe estar en los 8 núcleos pueden investigarlo ustedes en la página en la que estábamos recién ¿está? entonces eh, a eso a ver eh, en realidad reconstruyo un poco eh, la pregunta de Florencia, es decir, los componentes y muchas veces en las organizaciones o, en, o nosotros en el consumo individual que hagamos, se va a estar comprando la computadora ya lista para usar pero eh, no obstante eso puede ser que necesitemos comprar los componentes por separado por ejemplo porque tenemos eh, un buen gabinete tenemos una buena fuente y lo que hacemos es comprar estos otros componentes también tenemos a alguien que lo sepa armar porque no es fácil armar una computadora es decir no hay que equivocarse porque uno puede romper algo ¿no? bueno en relación a los slots que es la pregunta que se ha formulado en el chat los slots de memoria RAM, fíjense que yo recién se los mostraba en la imagen y... Eh uno lo puede consultar directamente con el vendedor, eh, y el vendedor lo va a tener que mirar a través de las especificaciones que tiene la placa madre en eh, que vienen de fábrica. ¿sí? Cuando viene una placa madre, tiene todas las especificaciones. Si no es sencillo, sabiendo el modelo de la placa madre, como veíamos recién en esa publicación, yo puedo entrar a googlear y fijarme cuántos slots de memoria tiene. De todas maneras, y en esto no hay mucha vuelta, en general lo que me encuentre hoy. Van a ser eh, computadoras que tienen dos slots de memoria, que en general tienen uno ya ocupado por la cantidad de memoria que originalmente tiene la PC, y tengo uno segundo como para duplicar la memoria, porque como ven ustedes, está condicionado también por un máximo de memoria. ¿está? Yo, por ejemplo, esa máquina que tenía 16GB de memoria RAM y dos slots, no podría ponerle. En cada slot 32 GB para tener en total 64. Eso no lo podría hacer porque lo máximo que me va a leer esa máquina son 32 GB, ¿está? Porque de esa manera está. Eh, eso es, es una limitación que tiene el procesador y la eh, eh, placa madre. ¿Está? Así que, bueno, cuestiones a tener en cuenta y, 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 y considerar a la hora de tomar una decisión de inversión, a la hora de evaluar una, una PC. Eh, con lo que es notebook, que hoy muy habitualmente está, está presente en, en el mercado, eh, nosotros ahí lo que tenemos que... Eh, Pensar es que todo esto que estamos charlando se aplica de igual manera, las tecnologías son un poco diferentes, en general no se utilizan los mismos procesadores y no se utilizan los mismos tipos de memoria RAM, son en general las mismas generaciones, es decir, eh, en, tanto en CPU como en memoria RAM, son la misma tecnología, son las mismas generaciones, pero la tecnología es un poco diferente. En general, ¿qué es lo que se está buscando hace muchos años para lo que es eh, PC-Notebook? Que los procesadores sean más eficientes en consumo energético para que la batería dure más y que los componentes sean más pequeños. Entonces, una memoria RAM de PC-Notebook va a ser un poco más chica en términos físicos que eh, la memoria RAM que tiene una PC de escritorio. Pero después, el funcionamiento tiene absolutamente la misma lógica. ¿Ah? Lo que sí no vamos a poder hacer generalmente es desarmar una PC de escritorio y poner esos componentes en una computadora notebook. Eso no lo vamos a poder hacer. ¿está? Pero bueno, todas esas son definiciones de fábrica que nosotros las vamos a conocer a través de las definiciones técnicas de nuestros componentes sin ningún problema. Bien. Eh son temas por ahí para seguirse familiarizando de a poco. La verdad que eh, no deja de ser importante tener conocimiento de estas cosas para en el momento en que nos toque tomar alguna definición de, de, de inversión, eh, poder eh, bueno, eh, tener eh, mayor, mayores elementos para, para decidir y seguramente vamos a tomar mejores decisiones. ¿está? Bien, entonces... Un poco ya en prolijando nuestro, nuestro repaso, decíamos que como componentes estábamos eh, charlando un poquito de lo que es unidad central de procesamiento. Ahí veíamos el caso, ejemplificábamos con el Ryzen 7, pero no es por hacerle propaganda a ninguno. Ahí, lo que hay que mirar ahí es, son las descripciones técnicas. Hay mucho escrito en Internet, la verdad si uno tiene una duda puede buscar por Google. Tanto en inglés como en castellano y hay un montón de información. ¿no? Eh, veíamos el caso de la memoria RAM y decíamos que acá sin duda está el componente principal a la hora de tomar una decisión de inversión. Después lo que podríamos mirar son las marcas. ¿tá? Bueno, hay marcas más reconocidas. Hoy, por supuesto, eh, Dell eh, Lenovo, HP son buenas marcas. Eh, a la hora de pensar en computadoras y después hay mucho que en el mercado como veíamos hoy se arma a partir de los componentes y ahí hay que mirar que sea un buen procesador una memoria ram de marca reconocida eh, y una eh, placa madre también reconocida luego aparece eh, dentro de los componentes lo que es la rom en verdad a la hora de ir a eh, pensar una eh, decisión de. A, a, a la hora de tomar una decisión de inversión. la ROM no, no va a ser para nada determinante. Es decir, lo vamos a presentar para que ustedes sepan que es un componente más, que, que aparece ligado a las eh, a, a, a la estructura de componentes de hardware, pero. Para nada es eh, importante a la hora de tomar una, una decisión de compra, digamos, ¿no? pero sí es importante que sepamos qué es. Decimos que por ROM conocemos algo que eh, conocemos como memoria secundaria. ¿no? Esta memoria secundaria, a nosotros lo que nos va a, a, a definir eh, solamente es eh, lo que se conoce como BIOS la BIOS de la placa madre esto está cambiando mucho también eh, la tecnología de BIOS está cambiando mucho pero para que lo entendamos eh, una vez cuando nosotros cuando la pc de alguna manera está eh, eh, en modo apagado es decir que no está operativa nosotros eh, al momento de prenderla a la PC, la PC aún no ha tenido acceso al disco rígido, que es donde está instalado el sistema operativo. Cuando veamos software, vamos a ver que el sistema operativo es el que me permite a mí hacer todo lo que yo hago dentro de la PC. Sea Windows, Linux o el que sea, es el que me permite hacer todo. Pero imagínense, en el momento en que yo la prendo a la, a la PC, el sistema operativo todavía no lo puedo leer, sino no es instantáneo eso. Requiere de una serie de procesos. Para yo poder leer un sistema operativo que está instalado dentro de un disco rígido, lo primero que tiene que hacer la computadora como tal es poder reconocer ese disco rígido. Cuando hablamos de reconocimiento, como veíamos recién, los componentes en una PC son muy variados y los mismos deben ser reconocidos mediante el hardware que trabaja con ellos y mediante el software. Entonces, si nosotros no tuviésemos, si nosotros tuviésemos que esperar a acceder al disco rígido para tener el sistema operativo que me controla todo, hasta que me estaría faltando la etapa anterior, que es reconocer el mismo disco rígido. ¿Se entiende? Es decir, entonces para eso aparece una pequeña porción de memoria, pero como verán tiene una función importante, que es la memoria ROM ligada a la BIOS. ¿Qué es la BIOS? Digamos que es el espacio de memoria que va a contener... El software necesario es mínimo, son drivers más que nada. El software necesario para iniciar la PC. Eso sería en términos simplificados para qué sirve la memoria ROM. Ahí está. ¿Qué implica o qué necesito yo para iniciar la PC? Básicamente voy a necesitar lo que se conoce como controladores. Esta, y alguna otra instrucción. ¿Qué implican esos controladores? Eh, el software necesario para que pueda comenzarse a tener información referida a los periféricos antes de que arranque el sistema. Es decir, que el mouse, el teclado, el monitor, etcétera, puedan ser reconocidos en el momento en que la PC está iniciando. ¿Ya? Y en segundo lugar, vamos a decir, el disco de almacenamiento. El disco rígido, porque si no podemos controlar ese disco rígido, más otros dispositivos o soportes de almacenamiento. ¿ya? Podría pasar, y esto ya es un poco más técnico, que eh, si por ejemplo se rompe la, el disco rígido, eh, bueno, yo de alguna manera tengo que volver a instalar otro disco rígido con otro sistema operativo y demás. Entonces la PC cuando arranque no solo va a tener capacidad para poder ver los periféricos y el disco, sino también, por ejemplo, va a poder leer un pendrive o un CD o un DVD que va a tener información, por ejemplo, para instalar un sistema operativo. Hoy, prácticamente todos los sistemas operativos en una PC Sucede distinto si hablamos de virtualización y demás. Saco ese paréntesis. Pero hoy prácticamente todos los dispositivos en una PC, todos los sistemas operativos, perdón, en una PC los vamos a instalar a través de el, un pendrive. O sea, vienen sistemas que me permiten a mí eh, poner todos los instaladores de Windows o de Linux en un pendrive. Yo enchufo ese pendrive en la computadora al momento de iniciarla, la inicio. Me lee ese sistema operativo, me lo instala en el disco rígido y a partir de ahí tengo un sistema operativo nuevo. ¿Está? Entonces, de esa manera funciona. Para que todo ese proceso se pueda dar, es decir, para que la PC pueda leer ese pendrive, pueda leer el disco rígido, pueda leer el teclado y el mouse y el monitor, y por ahí alguna otra cosa también, es necesario que esté instalado adecuadamente la BIOS. Generalmente ni nos enteramos de eso porque viene de fábrica instalado y listo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Yo lo he hecho como usuario final y cualquiera de ustedes lo podría hacer, que es necesario o es aconsejable actualizar la BIOS. Hay veces que empieza a haber problemas en la PC, empieza a andar más lento de lo que debiera, empieza a tener problemas de incompatibilidad con un sistema operativo nuevo, por ejemplo actualicé a Windows 10, y eh, esas incompatibilidades, esos defectos de funcionamiento, Muchas veces se deben a que la BIOS, es decir, ese espacio de memoria secundaria, está desactualizado. ¿tá? Esto está en un constante cambio. Es decir, antes la BIOS era un espacio muy estático, donde tenía muy poco que interactuar eh, y era muy difícil de actualizar o directamente no se actualizaba. Hoy ese espacio está siendo más dinámico y es posible actualizarlo de una manera también más dinámica. Y ejecutar aún más operaciones dentro de esa vía. Pero eso es una cuestión muy técnica donde no vamos a hacer mayor hincapié eh, en esta exposición. ¿Está? Bien. Eh, vamos a mirar un poquito eh, si es necesario hacer algún intercambio. Bien. En relación a lo que dice Mauro, ¿la fuente no entraría como componente principal también? Bueno, nosotros. Eh, siempre es un poco. Eh, a ver, no, no, no hablamos de componentes eh, principales o secundarios de manera excluyente, vale decir. Eh, cuando yo les hablaba de combos de actualización, lo que les estaba diciendo era eh, mostrando cómo de alguna manera se comporta en general el mercado de actualización de, las, de los equipos informáticos. Por qué? Por una cuestión de compatibilidad. En verdad, si yo tengo un gabinete con una buena fuente, un buen gabinete con una buena fuente, son muchos los combos de actualización que van a ser compatibles con esa fuente, en la medida que sean la misma generación. Pero las fuentes viejas ya en general traen fichas para placas madres también viejas. Entonces hay una cuestión ahí generacional, pero que tiene un amplio rango de funcionamiento conjunto, ¿está? Eso es una primera reflexión que yo les hago. En, en relación a, por eso el mercado, en términos de las actualizaciones, me vende un combo donde no me incluye la fuente capaz. ¿no? Porque sabe que es muy probable que si yo compro ese combo, mi fuente me sirva. ¿tá? De todas maneras, aclaro, es probable porque si ya mi, mi computadora anterior era muy vieja o mi gabinete es viejo, tampoco me va a servir la fuente y ahí lo voy a tener que comprar. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar respecto a lo principal o secundario, en verdad si nosotros nos enfocamos en pensar una decisión de inversión no lo vamos a hacer por la fuente que tenga la PC, solo vamos a decidir en función del de CPU y la memoria RAM y algunas otras cosas. Por ejemplo, para alguien que tiene que trabajar con sistemas de renderizado, por ejemplo, diseño digital, bueno, quizá necesite también una placa aceleradora de video, porque si no renderizar un diseño muy grande le lleve demasiado tiempo. ¿no? Entonces puede ser también necesario ahí otro componente. Por poner un ejemplo, podría haber otros componentes más eh, que, que ejemplifiquen estas necesidades. ¿no? Pero, sin embargo, eh, a la hora de decidir esa compra, eh, no va a ser una variable el componente fuente. Sí va a ser importante, pero eso lógicamente no va a haber manera de que me vendan algo diferente, que la fuente sirva para lo que yo necesito. ¿está? En general, hoy las fuentes vienen de 500 watts y con eso tiramos todo lo que necesitamos. El consumo de la PC nunca fue muy alto. Sí, es importante. Ahora, distinto si yo me paso a lo que es servidores. En lo que es servidores, la fuente sí tiene un poco más de preponderancia porque la fuente es uno de los componentes que tiene mucho desgaste dentro de la PC. Eh, y si eh, nosotros tenemos un servidor y al servidor se le rompe la fuente, no podemos dejar a todo el mundo a pata sin sistema. Entonces, lo que generalmente tienen la posibilidad los servidores es de trabajar con dos fuentes en paralelo. Si se rompe uno, sin apagarlo, se saca la fuente en caliente, como se dice, se cambia y listo, y siempre queda funcionando con la otra. Así que en ese sentido, para los servidores es un tema bastante sensible. Eso en parte para responder el tema de la fuente. De todas maneras, hay que hay una cuestión que es importante en cualquier sistema y la computadora es un sistema. Todos los componentes se necesitan entre sí. Pues yo me puedo comprar ese combo, pero si yo no le agrego un, una fuente, como bien dice el compañero, si no le agrego un gabinete, si no le agrego un buen cooler, puedo estar cometiendo, eh, no me va a servir para nada. Incluso a veces puedo llegar a cometer errores de inversión, pero en esto también es, a veces es demasiado técnico. Pero bueno, hay una cuestión que es importante: fíjense, eh, uno podría eh, comprar el CPU, eh, la RAM y la placa madre, actualizar todo, ¿no? Y por ejemplo puede querer instalarle un cooler, esto es el enfriador viejo que tenía o que esté defectuoso. Puedo tener el procesador más potente, pero si no tengo un buen disipador de calor, ese CPU no va a rendir. Es más, probablemente tenga fallas y hasta corro el riesgo de quemarlo, digamos. ¿verdad? Pero fíjense ustedes que también... Eh, de hecho, me ha pasado en PC de escritorio que le he tenido que hacer mantenimiento, que ha sido una buena PC y se ha puesto lento, se ha puesto lento, se ha puesto lento y es porque la temperatura constantemente tendía a subir por un mal funcionamiento del, del enfriador. ¿sí? Fíjense, es un sistema y es un sistema complejo que tiene muchísimos componentes donde todos los componentes terminan siendo importantes. ¿sí? No obstante eso, a la hora de pensar el desempeño, eh, hay componentes que se miran en primer lugar, ¿tá? que son de los que hemos estado charlando. Bien. Bueno, la clase que viene entonces vamos a, a seguir charlando un poquito de hardware antes de empezar con la unidad 3 que ya corresponde a software. Eh, por favor traten de ir avanzando también ustedes con la lectura a este mismo ritmo, de ir tomando nota de estas cuestiones que bueno, son muy dinámicas pero son siempre interesantes ir conociendo porque finalmente ya sea como usuarios no pero sobre todo pensando a futuros como profesionales vamos a tener que tomar decisiones de inversión en hardware y eh, eso va a afectar la manera en la que eh, se desempeña el, nuestra organización ¿Está? Bien, bueno, muchas gracias por, por su atención. Estamos entonces en, en contacto y eh, nos vemos ya la semana que viene para seguir avanzando con el desarrollo de, de estos temas. Eh, recuerden finalmente... Eh, como recordatorio que el jueves se va a estar conectando Silvia nuevamente porque había tenido un problemita de, de conexión. Pueden aprovechar a ir leyendo estos temas y hacerle alguna consulta a Silvia también. Ella conoce muy bien todo el tema de hardware. Eh, y se van sacando todas las, las consultas y, y charlando y despejando dudas allí. Eh, será entonces hasta la semana que viene. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por, por estar acompañando a lo largo de la clase. Saludos.